Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy os traigo la guía de Multi, o el robot, o Wally, como le quieran decir realmente. Multi es de los primeros personajes que podemos desbloquear en el juego, pero es un poco más especial a la hora de controlar, ya que no es muy lento, tiene una movilidad bastante reducida, y también es verdad que no es muy amigable con los novatos. Así que vamos a aprender de sus habilidades. La primera habilidad que tenemos que tener en cuenta con Multi es su cuarta habilidad, Remodelar, que esta nos permitirá cambiar entre dos clics principales, dos armas principales para ser exactos, que podemos ir seleccionando en el principio de la partida. Inciso, no en el principio de la partida, sino en el menú de selección de personaje, pero creo que ha quedado claro. No solamente podremos cambiar entre estas dos habilidades principales, sino que también tendremos la posibilidad de llevar dos ítems activables, ya que cada vez que utilicemos remodelar, podremos cambiar entre un ítem y el otro. Las habilidades que podemos tener de arma principal son pistola de clavos automática, que es básicamente como una ametralladora que tiene muy poco alcance, pero que a corto alcance obviamente es una puta locura. También al acabar de disparar la pistola de clavos, esta hará como una mini explosión, como si fuera una escopeta, haciendo muchísimo más daño, y que esto se vea afectado por la velocidad de ataque. Lanzabarras, que sería algo así como un sniper, que lanzamos un arpón a la lejanía, pero que tarda bastante en cargarse. Lanzador de chatarra es un rocket launcher, un lanzacohetes que, bueno, es su nombre. Y que además tiene 4 disparos y luego tiene que recargarse. Y motosierra cambia completamente el gameplay del personaje y nos ponemos a melee. O sea, pasamos de ser un personaje a distancia, a media distancia, a ser un personaje completamente melee. Pero esto también se compensa con un gran daño. Su clic derecho es bote explosivo. Lo que hace es lanzar un barril explosivo hacia los enemigos que explota, aturde y además deja unas minas muy pequeñas que luego vuelven a explotar, infligiendo aún más daño el que ha hecho ya. Su shift es modo de transporte, que es su única habilidad de movilidad como tal. Que lo único que hace es se pone como en un modo en el cual no puede atacar, pero se empieza a mover súper rápido y solamente puede moverse. Tú no puedes parar, puedes maniobrar de izquierda a derecha y bueno, para adelante, pero no puedes parar. Además de esto, nos da armadura. También hay que tener en cuenta que si chocamos a un enemigo con esta habilidad, no solamente lo stunearemos, sino que le haremos daño basado en nuestra velocidad de movimiento. Podemos llevar un máximo de dos habilidades primarias distintas. Aquí es un poco a lo que cada uno quiera llevar. Yo la que nunca recomendaría es el lanzador de chatarra, porque por mucho que suene muy bien, realmente no es tan útil. El lanzabarras al principio se puede ver feo y es verdad que si lo comparamos con, por ejemplo, la pistola de clavos automática o la motosierra, es verdad que igual se queda un poco atrás, pero si nos ponemos dos lanzabarras en ambas habilidades primarias, pues podemos hacer algo como lo que se está viendo de fondo, que es básicamente una ametralladora. Motosierra está muy bien si nos gusta ir a melee. Y sobre todo la pistola de clavos automática, si tenemos ciertos ítems podemos derretir jefes. Aquí ya, como lo digo, es a gusto de cada uno y la manera de cual a cada uno le guste jugar. Así que aquí no puedo decir, oye, mira, llevar esto porque es lo mejor. Porque aquí no tiene tantos modos de juego que es para cada uno. Quiero aprovechar a dar unas cuantas recomendaciones de ítem que a alguno le puede venir muy bien. Sé que no lo suelo hacer ya que hay tantos ítems. Me gusta que la gente experimente. Es verdad que suelo yo llevar la misma build de siempre, que la de crítico, que considero que es la mejor y que seguramente le hago un video en un futuro. Aquí quiero que todo el mundo tenga en cuenta que es mi propia opinión respecto al personaje. Como tal, lo que yo más recomiendo para que la gente lleve es la pezuña de cabra o la bebida energizante, que son dos ítems de movilidad, ya que Multi es muy lento. Es extremadamente lento este personaje. Así que nos va a venir muy bien. Yo recomiendo más la pezuña de cabra que la bebida energizante, porque la pezuña de cabra nos ayuda en todo momento. En cambio, la bebida energizante solamente al momento de correr, que esto también aplica en el shift. También entrarían todos los ítems de crítico, las gafas de crítico, la guadaña y todo esto. Lo que no recomiendo llevar yo es velocidad de ataque. Por mucho que se note en ciertos aspectos, como por ejemplo la pequeña explosión que hace la pistola de clavos automática al acabar de disparar, realmente no es tan notorio, o sea, no lo recomiendo para nada, velocidad de ataque, para nada. Como ítems activables, yo recomiendo el condensador real y el acumulador de pregón. Aunque aquí también depende de lo que os guste, si gusta llevar curación, el ítem este para exponer los drones, aquí ya depende de cada uno. Podemos llevar dos ítems, así que disfrutar. Y además quiero hacer una mención especial al broquel de la rosa, el escudo este que es verde, que normalmente a nadie le gusta, pero con Multi es muy útil, ya que el shift nos ayuda con esto mismo también. Nos da esa armadura extra a la hora de escapar. Es muy bueno.
Como ventajas principales del personaje, quiero resaltar sobre todo su daño y alta defensa en las primeras partes del juego. Si bien con ítems se escala muy bien, que es verdad que puede llegar a ser uno de los mejores personajes en el late game, también hay que resaltar ese early game tan poderoso que tiene, sobre todo con las armas como por ejemplo la motosierra. Y también el tema de la versatilidad, ya que podemos jugar con 4 primarias diferentes. Y como desventajas quiero resaltar sobre todo su movilidad nula, el personaje solamente tiene esa capacidad de correr con el shift. Y que la velocidad de ataque yo lo considero una ventaja, que no tiene ningún efecto muy notable con velocidad de ataque. Realmente deja inútil a muchos ítems, cosa que yo considero bastante meh al personaje. Y con esto llegamos al final de esta pequeña guía. Espero haberos ayudado y por favor, si os ha servido, dejar un like y todas esas cosas. Seguidme en mis redes, por favor, que hacemos directos casi todos los días. En Twitch, que se me ha pasado. Pero bueno, eso. Nos vemos en otro próximo vídeo. Adiós.